Tendría que estar en su vivienda cumpliendo el arresto domiciliario impuesto por el caso de los Petroaudios, pero no es así. Estas imágenes exclusivas registran el preciso momento en que el exdirectivo de Perúpetro, Alberto Quimper, sale de un restaurante de San Isidro, en donde permaneció por casi una hora. Aparentemente estaba en buen estado de salud. Usted está con arresto domiciliario, sin embargo, se le ve a usted... Tengo de comer. ¿Sí? Era la 1 de la tarde y Quimper se dio el gusto de comer fuera de casa. Estaba acompañado de un hombre que parecía resguardarlo. Camina junto a él, le abre la puerta del vehículo y el chofer que los espera emprende la marcha. Poco después nos dirigimos a la vivienda de Alberto Quimper en Miraflores y no se observó a ningún policía vigilando la casa. 20 minutos después, como si se hubiesen percatado de nuestra presencia, apareció uno. No es la primera vez que Alberto Quimper no cumple con el arresto domiciliario. En el 2009 fue sorprendido saliendo de su domicilio. Ese mismo año también se denunció que Quimper acudía con frecuencia al hipódromo de Monterrico para ver a sus caballos de carrera. El llamado Don Vieto goza de este beneficio desde el 22 de octubre del 2008, al que accedió por tenerse en cuenta su avanzada edad y por considerar que no existe peligro de fuga. Sobre él pesan los delitos de asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios por presuntamente haber favorecido a la empresa noruega Discover Petroleum International para la concesión de 5 lotes petroleros en complicidad con el exministro aprista Rómulo León. Bueno, nosotros hemos recibido una llamada del doctor Quimper, quien nos llamó para explicarnos que él solo se detuvo a comer algo luego de asistir a una diligencia judicial.